Muy buenas a todos, soy Juanma6 y aquí os traigo un nuevo vídeo, como estáis viendo el título. Y como cada sábado, hoy toca hablar de filtraciones porque se han filtrado las equipaciones del Tottenham Hotspur, las equipaciones de los Spurs, del equipo de José Mourinho, de cara a la próxima temporada, es decir, la temporada 2020-2021. Como que siempre la fuente de la que he sacado esta información y estas camisetas es Footy Headline, tenéis el link en la descripción. Y sin más, vamos a arrancar comentando la primera equipación de las tres que hoy hablaremos en el canal. Vale, pasamos a comentar la primera equipación. Como suele ser costumbre, una equipación blanca con detalles en azul oscuro, y en este caso los encontramos en las mangas y en el cuello. Y lo que es la camiseta, podemos ver un patrón como con formas geométricas de, colocadas de una manera muy regular. La publicidad de Aya en rojo, que no está mal, creo que queda buena la camiseta del Tottenham. Y vemos también el Nike y el Tottenham como en relieve. Sí que es verdad que esta camiseta parece de versión jugador, y a mí personalmente es una camiseta que me parece muy simple, pero que no está mal, ¿sabes? O sea, las camisetas del Tottenham siempre me pasa lo mismo. Me parecen muy, muy simples, pero no... O sea, tienen su parte buena y su parte mala. Nunca me defraudan, nunca digo qué fea es esta camiseta, pero sí que digo, le falta algo más. Es verdad que la de hace pocos años, de hecho creo que es la del año pasado, el azul y verde que estoy viendo en pantalla, me gustó mucho, estuve a punto de comprármela, finalmente no lo hice, pero aún así creo que era una buena camiseta. Y esta equipación como local, me pasa como con todas, no está mal, aunque se me queda un poquito sosa. Vamos ya con la segunda equipación. En este caso el color que suele llevar el Tottenham es un color más oscuro, tipo negro, tipo azul oscuro, como estáis viendo ahora, incluso morado. Este año han cambiado, y bueno, antes de nada decir que bueno, que puedes dejar un like, suscribirte al canal, todo lo demás, y que estos son de momento filtraciones, o sea, no hay nada oficial, son solo filtraciones. Y como digo, ahora sí, pasamos a ver ya la equipación de Tottenham. Esta es una equipación que, como comentaba, se suelen poner colores oscuros. Esta vez se hace un cambio radical, pasamos al verde, con el Nike y el escudo del Tottenham en un color así un poco como amarillento, un color mucho más claro. El Aya en blanco es una publicidad que queda bien. Y además podemos encontrar pues varios colores en el cuello, con ese fondo en rosa, también el cuello en sí en ese amarillo y el negro. En los costados tenemos como una especie de zigzag, una especie de rayo en rosa y en negro. Y es una equipación que es bastante rara, ¿no? Bastante extraña en el Tottenham. Es un color que a mí no me termina de convencer, no le termina de pegar al Tottenham, pero mola, no sé. También el rosita a mí ese con el verde me gusta. Creo que son dos colores que quedan muy bien. Ese rosa chicle con el verde, que también incluso puede ser chicle, pero tampoco lo terminan de explotar al máximo. Se queda a medio camino, y en mi opinión es una equipación que no está mal, porque ese verde no lo solemos ver mucho, pero también se me queda algo sosa. Pasamos ya a la tercera y última equipación de la que vamos a hablar hoy. La tercera equipación del Tottenham en este caso va a coger un estilo y un rollo mucho más veraniego, con un color amarillo por completo, tonos en azul oscuro, que está bastante bien, son dos colores que quedan genial. Y al igual que está haciendo Nike en muchas ocasiones, en este caso con las terceras equipaciones del próximo año, es meter el Nike y el escudo del Tottenham en este caso en todo el centro, cosa que me parece un acierto por completo. El color de la camiseta me gusta, además el otro color, este azul oscuro que también parece morado, queda muy muy bien. Pero me estoy fijando ahora en que la camiseta hay un patrón como a rayas horizontales, ¿sabes? Distintos tonos de amarillo, y a mí es algo que no me termina de convencer. Aún así, si yo me tuviera que comprar alguna equipación de Tottenham, me compraría esta última. Me gusta muchísimo el detalle de meter el escudo y la marca en el centro de la camiseta, porque es algo que no solemos ver. Es verdad que antiguamente se utilizaba, para selecciones lo hemos visto mucho, también poner los números. Este año Nike lo está intentando hacer con los clubes, lo vimos en la tercera equipación del Inter de Milán, por ejemplo, que metía el escudo en este caso en el centro de la camiseta. En este caso, en el de Tottenham, mete tanto escudo como Nike. A mí me gusta muchísimo, mola ese azul, mola ese amarillo contrastado con ese morado azul oscuro. Y a mí lo que no me termina de convencer son las franjas horizontales, pero bueno, en cualquier caso, creo que las tres equipaciones del Tottenham están bien trabajadas, creo que las tres aportan algo. A mí es verdad que se me quedan un poquito sosas, también es porque el Tottenham en general es un equipo que no le termino de coger el puntillo. Tiene buenos jugadores, a mí no me termina de convencer, pero bueno, creo que estas equipaciones son mejores que las del año pasado, aunque es verdad que las segundas y terceras equipaciones del Tottenham suelen molar mucho. Y no sé, decidme vosotros qué os parecen, como digo, estas equipaciones. En los comentarios yo, por supuesto, os voy a leer como siempre. Dejadme también de qué camisetas queréis que hablemos la semana que viene. Ya sabéis que todos los sábados hacemos filtraciones de camisetas. Como digo, todavía no hay nada oficial, aunque con mucha certeza estas sean las tres equipaciones que vista el equipo de Londres la próxima temporada. Sin más, chicos, como digo, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, suscribiros al canal y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Adiós! Bueno, ahora que se ha terminado el vídeo, déjame decirte que si te gusta el fútbol, ¿vale? Si te apasiona este deporte, te recomiendo muchísimo la página areadepenalti.es, ¿vale? Es una página que yo mismo creé y fundé, y bueno, pues si le podéis dar apoyo en redes sociales, en Instagram, las tenéis aquí, las tenéis también en la cajita de descripción. Le estamos dando mucha caña, también un poquito al canal de YouTube, y como digo, si te gusta el fútbol, por lo menos échale un vistazo, y ya si te gusta el contenido, pues lo sigues o no. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo, y nos vemos en el siguiente.